Señores, atención, atención. Apaguen las luces. ¿Qué pasó? Cuentos de resucitado. ¡Ave María! ¡Opa! Hace bien, persínese. Cuentos de resucitados en los mitos griegos. Primer resucitado. Esténelo, que era hijo de Androgeo y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Le dijo Heracles: acompáñame, Esténelo, que voy a rescatar el cinturón de Hipólita, una amazona, y el otro la acompañó. Esténelo fue herido en esta lucha contra las mujeres y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que en esos tiempos permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios que pasaban por allí, entre los cuales todavía, ya que después se bajó, estaba Heracles. Así que Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe, y después continuaron su viaje. Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades. Esto se llama una resurrección elegante. Sí. Nada de alaracas, ni de grito lastimero, ni de que me quedo, que me quiero ir y me agarran. No, no. Tipo, momento que voy a saludar. Sí, resucita viejo que eso viene está fenómeno. Claro, eso está fenómeno. Un resucitado que viene, ¿qué tal, che? Mirá quién viene, el final fulano, ¿qué sí. hace por acá? Y se me dejaron resucitar lo que había un asado. Bueno, te hubiese levantado, ¿no? No, claro. Y uno se hubiera molestado por nosotros. No, me voy a sentar un rato, le acerco una mollejita. Claro. El tipo se come algo y dice, bueno, muchacho, todo está muy lindo, pero ustedes, está, porque están vivos, pero... Yo tengo un viaje ahora. Tengo hasta el infierno, ¿sabés lo que tengo? Encontramos. Tengo el 53. 126. Además, es dificultosa la digestión, ¿no? Para un resucitado. Sí, para un resucitado. Otra resurrección. Hay tres personas llamadas Laodamia en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, que fue el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. El primero, lo ensartaron ni bien llegó. Laodamia se acababa de casar cuando partió su marido, por el cual sentía un tremendo amor, ¿no? Al conocer la noticia de su muerte, Laodamia se consternó muchísimo. Parece mentira, qué sé yo. Pero luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas. Está bien. Que se devuelva Melón, ni en que sea por 3 horas. Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado la misma petición. Y los dioses se enternecieron ante la súplica. Mirá vos que viene esta muchacha, ¿cierto? Y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Los amantes se reunieron y cuando Protesilao ya debía regresar al Hades, al infierno, Laodamia se suicidó en sus brazos y lo acompañó. Le dijo, mirá, ¿te vas? Vamos a matar a 2 pájaros de un tiro. Sí. Me amasijo. Y nos vamos juntos. Y nos vamos juntos. Y así fue, así fue. Hay resurrecciones que duraron un poco más. Un mito tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Una tarde, un día en que su hermano Tilo se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer a una serpiente. El hermano, ¿no? La serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Chao. ¡Pum! Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente que había matado al hermano Atilo. Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra de la serpiente muerta, se metió en el bosque vecino y volvió al ratito trayendo en la boca hierba valis, una hierba de poderes milagrosos. Aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y esta resucitó. Se animó instantáneamente y las dos escaparon a los altos, al galope, reptando al bosque. Moria, aleccionada, tomó un poco de la hierba que la serpiente había dejado olvidada
y la aplicó con toda astucia a la nariz de su hermano muerto. Inmediatamente el hermano volvió a la vida y también salió corriendo, dicen. Claro. A lo mejor porque vio al gigante Damasén. Hay un mito parecido, pero mucho más prolijo, con esta misma idea. Glauco era hijo de Minos y Pasifae. Pasifae se acuerda aquella que fue novia de un toro, de cuyos amores vino a nacer el Minotauro. Pasifae también era medio bruja y maldijo a su marido, que tenía muchas minas por ahí, iba al cabaret y eso, y le echó una maldición conforme a la cual cada vez que el tipo estaba en lo mejor del asunto con una mina, salían de su cuerpo escorpiones, insectos, arañas y bichos venenosos. Con lo cual se corrió la bolilla y las minas no pasaban del primer café con el tipo. Bueno, un hijo de estos dos, de Minos y de Pasifae, era Glauco. Un día, cuando Glauco era un niño aún, persiguió a un ratón. Muy, muy reyes de Creta, pero había ratas hasta la pera. Tropezó este niño y se cayó en una tinaja llena de miel y se ahogó. No lo cuidaban. No, se crió solo el nene. Minos lo buscó durante mucho tiempo. Glauco, Glauco, qué sé yo. Y un día, gracias a la ayuda del dios Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Ahora bien, los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Y cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Y ese hombre debía ser reconocido por la siguiente habilidad. Iba a ser el que mejor pudiese describir el color de una determinada vaca de los rebaños de Minos, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Y los curetes le dijeron: cuando aparezca un hombre con habilidades tales como para describir el color verdadero de esa vaca, ese hombre será el que te dirá cómo resucitar a tu hijo Glauco. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido, no Poligrillo, Poliguido. Y tenía el don de la profecía. Poliguido describió a la vaca y dijo que tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto al cadáver. Poliguido, perplejo e inoperante, vio entonces entrar a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Poliguido la mató. Al poquito tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver. Llevaba en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, y ésta resucitó en el acto. Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Valis, frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo durante largos años. Se dice, esta es otra historia, se dice que Circe y Medea eran magas y usaban también esta hierba, la hierba Valis, para resucitar personas. Sin embargo, Medea les informó a las hijas del rey Pelias que había otro modo de resucitar, e incluso de rejuvenecer, pero eso lo dijo por jorobarlas. Siempre cuento esta historia que es extraordinaria. Pelias vivía, pero se estaba poniendo viejo. Entonces Medea, que odiaba a Pelias, lo tenía montado entre ceja y ceja, le dijo a las chicas que conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces le mostró una caldera que tenía por ahí con hierbas, tomó un carnero viejo, lo despedazó y lo hizo hervir en esa olla. Al ratito, che, el carnero saltó de la fuente convertido en un pequeño cordero. Las hijas creyeron que era una buena ocasión para rejuvenecer a su padre.
lo despedazaron, lo metieron en un caldero y lo hicieron hervir al viejo Pelias. Salió guiso. Empezaron a esperar ahí a que su padre volviera joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo y el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba. Una de ellas reaccionó y dijo, ¿será cierto? Nunca resucitó Pelias ni salió de la olla. Minos, el papá de Glauco, del chico este resucitado, era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poliguido, el que lo había resucitado, que regresara a sus tierras, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Y así lo hizo Poliguido. Dice, enseñámele al pibe a profetizar. Poliguido le enseñó. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliguido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acaba de adquirir y no pudo nunca usufructuarla. Cuando vos enseñás algo a alguien y le escupís en la boca, lo que le enseñaste se le olvida. Pasó famosamente con Casandra, la hija del rey de Troya, Príamo. Apolo le tenía ganas y le dijo, mirá, Casandrita, yo te voy a dar el don profético, te voy a dar el poder de adivinar, pero vos tenés que revolcarte conmigo ahí entre los yugos. Bueno, dijo Casandra, y entonces Apolo le enseñó a adivinar. Dice Apolo, ahora me toca a mí. Y Casandra dijo, no, qué sé yo, nada, no quiero nada. Y Apolo entonces le escupió en la boca y Casandra pudo seguir adivinando, pero con la siguiente desgracia: nadie creía en lo que ella profetizaba. Bueno, en este caso, cuando algún profesor se arrepienta de haberle enseñado alguna destreza a un alumno, bastará con que le escupa en la boca y lo enseñado será olvidado o no podrá ser utilizado para ningún fin. Entonces, un mensaje del Ministerio de Educación. De todas estas historias, a mí me gusta la más sencilla, la primera, la de Esténelo, que tipo pasó a visitar a los amigos, saludó y nada más. Nada de explosiones ni nada. A mí me gusta ese resucitado. Sí, señor. ¿El espamentoso? Ah, no, ¿eh? No. Escucharemos, ya que hablamos, fuimos a la discoteca, naturalmente, todo, tipo, ¿cómo resucitado? Veo cómo son los de la discoteca acá que no creen en nada. Y al final me dio un disco muy conocido, es un tango muy conocido. ¿Qué tiene que ver con la resurrección? Tiene todo que ver con el retorno a la vida. Se llama Volver, nada menos. Ah, claro. Escucharemos la versión clásica de Gardel. Adelante.